verifique la alta advertencia. Los secretos de Juan Gabriel te harán entender más sobre él. 2. No se le realizó autopsia. El equipo forense encargado de llevar a cabo el reporte sobre las causas de la muerte del cantante, señaló que el infarto que sufrió fue provocado por los padecimientos que tenía: diabetes, neumonía e hipertensión. La autopsia no se llevó a cabo dado el extenso historial médico del artista y a petición de uno de sus hijos, aunque sí se le tomó una muestra de sangre para descartar que su deceso se debiera al suministro de algún medicamento o droga. 3. ¿Fue cremado? En cuanto se dio la noticia sobre la muerte de Juan Gabriel, comenzaron los misterios a su alrededor. Como no se le realizó la autopsia al cuerpo del cantante, el hijo mayor del Divo de Juárez, Alberto, dejó entrever que podría haber algunas irregularidades en el fallecimiento de su padre. De hecho, puso en duda que se haya cremado el cuerpo del artista y lo único que pedía a sus hermanos era que le dijeran dónde está su papá, pero su hermano, Iván Gabriel, afirma que los restos de Juanga sí fueron incinerados. 4. No está muerto. Hay quienes aseguran que el artista estaba cansado del estrellato y solo fingió su muerte. Algunos medios hablaron sobre una teoría que afirmaba que, con una nueva identidad, Juan Gabriel pasa sus días cómodamente en su mansión de Santa Mónica, California, algo que evidentemente no se ha comprobado. Sin embargo, este rumor fue alimentado por el ex-manager del cantante, Joaquín Muñoz. Este hombre afirmó que Juanga estaba recuperándose, pues había tenido algunos problemas de salud, pero que reaparecería el 15 de diciembre de 2018. Ese día nada ocurrió y Muñoz cambió la fecha e indicó que probablemente reaparezca el día de su cumpleaños, y precisamente es hoy. ¿Veremos de nuevo a Juanga? Cinco acta de defunción. Tras la muerte del artista, en varios medios de Estados Unidos se difundió un certificado de defunción emitido por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles. Ahí se señala que la causa de la muerte fue una arteriosclerosis, una enfermedad vascular que bloquea las arterias lentamente y disminuye el flujo de sangre al corazón. Los 10 momentos más tristes de la vida de Juan Gabriel. Casi huérfano, desamparado, oculto de su sexualidad, Alberto representa la historia de miles de mexicanos que se identifican con él. Juan Gabriel es un ícono. De la música. La cultura popular, del México convulso de los 70, 80 y 90. Letras, música, composiciones, vestuarios, personalidad y una secrecía que rodeó la vida del artista michoacano que murió este domingo 28 de agosto a los 66 años en Santa Mónica, California, lejos de su tierra querida, a la que volverá para despedirse en el Palacio de Bellas Artes, el recinto que lo vio nacer como leyenda. Alabado por José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Lucha Villa y maestro de las nuevas generaciones, Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, es un símbolo representativo de México en el mundo,
pesa quien le pese. Durante los últimos años, sobre todo en este 2016, la figura del Divo de Juárez está más que presente en el imaginario colectivo, pues la serie Hasta que te conocí, producción de TNT, que llegó a la televisión abierta por Televisión Azteca, y que narra sus primeros años de vida, ha calado, le caló al propio intérprete, quien solo pudo ver hasta el capítulo 4 pues no paraba de llorar. Una triste historia que hasta hoy se conoce y hace que el público adore más a la figura del hombre, del mito de Juan Gabriel. 1. La historia de amor entre sus padres. Los padres de Juan Gabriel se conocieron cuando su mamá, Victoria Valadez Rojas, estaba prometida para otro hombre, hasta que llegó a su vida el campesino Gabriel Aguilera, quien no dudó en conquistar a la jovencita, le advirtió que si no se casaba con él, entonces la robaría. En contra de los deseos de sus padres, Victoria siguió su corazón y se unió a Gabriel, un romance que el cantante definía como mágico, un amor de esos que ya no hay. 2. La forma en que fue criado por su hermana. Victoria y Gabriel vieron uno de los momentos más complicados en su vida cuando murió Rosa, su primera hija recién nacida. Victoria casi se volvió loca, pero no tardó mucho en concebir de nuevo. Tuvo a Virginia, José Guadalupe, Gabriel, Pablo, Miguel y Alberto. Como era costumbre en aquellos tiempos, Virginia, la hermana más grande, se encargó de la crianza de los más pequeños. Alberto era su consentido. Durante los primeros años de su vida, el cantante no conoció a otra figura materna que a su hermana. 3. La muerte de su padre. Por muchos años la muerte del padre de Juan Gabriel ha sido un misterio, una leyenda. Con la serie de TNT se ha podido dilucidar que los conflictos empezaron con la quema de la parcela que tenía la familia en Parácuaro, Michoacán, donde nació el cantante, luego una riña de borrachos en la que se vio inmiscuido el padre de familia. Ambas circunstancias llevaron a Gabriel a una crisis de ansiedad severa que resultó en su traslado a la Ciudad de México para ser internado en la Castañeda, hospital psiquiátrico en donde recibía terapias de electroshock. Tras unos años internado, Gabriel murió al caer del segundo piso del hospital, pero no se sabe si fue un accidente o se suicidó. 4. Del internado a la calle. Cuando apenas tenía 3 años, Juan Gabriel fue enviado a un internado. Sus vidas habían sufrido un duro revés, la muerte del padre del compositor obligó a la familia a irse al norte del país. El niño fue a dar al internado, ya en Ciudad Juárez, Chihuahua, del cual se escapó en 2 ocasiones. Él mismo se consideraba huérfano, pues estaba al cuidado de las monjas y más tarde de sus maestros, pero no tenía contacto con su familia y quien fungía como su madre, Virginia, ya no lo contactaba. 5. Bullying y maltrato. En el internado en el que vivió en sus años de infancia, Juan Gabriel era golpeado, maltratado y abusado psicológicamente por sus compañeros. De hecho, esa soledad fue uno de los temas recurrentes en sus canciones,
Lo que se puede ver en La muerte del palomo, un episodio en su adolescencia que lo llevó a crear su primera composición. 6. Don Juan. Juan Contreras fue el mentor de Alberto. En el internado, que hoy es el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Juan era el maestro de hojalatería, un anciano que impulsó al pequeño a cantar, le decía que tenía buena voz y le enseñaba de música. El día que Alberto se fue del internado, don Juan lo recibió en su casa donde vivió hasta los 14 años. Fue este hombre quien fungió como maestro y figura paterna del cantante. Gracias a él adoptó su nombre artístico. Juan Gabriel se lo puso en honor a su padre biológico. 7. Un desconocido. Para afianzar su nombre, Alberto tuvo que trabajar en cabarets de mala muerte. Se presentaba por pocos pesos y hacía viajes a la Ciudad de México para buscar apoyos, así conoció a Lola Beltrán y a José Alfredo Jiménez, pero aún así no lograba despegar en grande. Buscó a su hermana Virginia, quien ya no podía ayudarlo, pues no contaba con los recursos monetarios, tenía muchos hijos y estaba pasando una mala racha. El novel artista dormía en las calles y buscaba ayuda, pero todos se la negaron. 8. La cárcel. Juan Gabriel, que en ese momento era conocido aún como Alberto, recorría los cabarets y se presentaba en bares donde comenzó a hacerse de un nombre. Conoció a José Alfredo Jiménez y llegó al famoso Noa Noa, inspiración de sus primeros éxitos.